Muy buen día, mis niños. Espero que hayan amanecido muy bien el día de hoy. Yo soy Seña Michelle y esto es Aprendo en Casa. El día de hoy les traigo un tema muy interesante que es señales de tránsito. Y se preguntarán por qué tengo este chaleco. Pues es del mismo tema. Así que para iniciar vamos a hacer una oración, pero me tendré que quitar esto para hacerlo más cómodo, así que me lo voy a quitar y lo voy a poner por aquí. Bueno, ahora sí vamos a hacer la oración, en donde ustedes están, poner sus manitas en su pechito y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado. Te pido que nos cuides y nos protejas. Cuida a mi papito, cuida a mi mamita y a mis hermanitos. Gracias, Señor, por las bendiciones y líbranos del mal. Amén y amén. Muy bien, ya que oramos, ahora nos toca cantar. Así que la primera canción que vamos a entonar es la de Sol, Solecito, porque hoy el sol amaneció muy brillante. Así que a la cuenta de tres vamos a cantar. Uno, dos y tres. Sol, solecito, alúmbrame un poquito por hoy y mañana y por todas las semanas. Din, don, dan. Din, don, dan. Luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos y una tetera. Caracol, caracol, a la una sale el sol. Sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor. Muy bien, y la otra entonada es el elefante. ¿Alguien se sabe el elefante? No. Muy bien, yo se los voy a enseñar. Y dice así: yo tengo un elefante juguetón, ton, ton, y que siempre aprendo la lección, sion, sion. Un paso aquí, ki, ki, un paso allá, allá, allá. Un paso aquí, ki, ki, un paso allá, allá, allá. Y si usted quiere le bailaré y le mostraré mi habilidad. Un paso aquí, ki, ki, un paso allá, allá, allá. Un paso aquí, ki, ki, un paso allá, allá, allá. Muy bien. Y ahora, ¿se saben la de cabeza y hombros? Muy bien, esa se la deben de saber. Así que, entonémosla. A la una, a las dos y a las tres. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies y manos que alaban al Señor. Muy bien. ¿Qué te parece si lo hacemos otra vez, pero más rápido? ¿Ok? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies y manos que alaban al Señor. Muy bien, ahora la otra es el ratón. Eso se lo deben de aprender. Así que, cantémosla. Yo, un ratón que corre por aquí, que corre por allá, que come queso, que come pan. Ahí viene un gato y se los comerá. ¡Miau! Muy bien, ahora la otra es mi burrito y Hop. ¿Se lo saben? Ok. Y dice así: qué alegre está mi burrito y Hop, y Hop, y Hop, y Hop. Ayer por la tarde no quiso comer, le quise pegar y no se dejó. De bravo el burrito se puso a llorar. Lo acaricié y comió. Lo acaricié y comió. Muy bien. Ahora que ya realizamos nuestra oración del día,
y nuestros cantos es hora de aprender. Como les había dicho anteriormente, el tema de hoy es señales de tránsito. Pero ustedes ya deben de saber cuáles son las señales de tránsito, porque las ven cuando ustedes van de paseo con su papi y mami en moto o en carro. Pero yo les voy a recalcar sobre el tema. Así que, comencemos. Ustedes saben que las señales de tránsito son todos los signos usados en la vía pública. Pero ustedes saben qué son las vías públicas, ¿no? Ok, las vías públicas es cualquier sitio de espacio donde la persona peatonal, o sea, nosotros, transita en la vía pública. Ya sean que circulen también los vehículos. Eso se llama vía pública, donde nosotros cruzamos y también circulan los vehículos. Así que las señales de tránsito imparten información necesaria para aquellos transportes que van en la carretera o camino, pero en especial son para los conductores que transitan de noche con vehículos pesados. ¿Y cuáles son los vehículos pesados? Los vehículos pesados son los tráiler, los camiones y otros camiones, pero que van de noche y tienen que ver las señales que están puestas en donde se puedan ver. Y las señales de tránsito evitan accidentes, ya que es muy necesario mirar bien, revisar bien las señales de tránsito para evitar accidentes y prevenir cualquier malentendido que haya en la vía pública. Aquí les voy a mostrar el semáforo. El semáforo es muy importante, ya que es un mecanismo electrónico que están en las vías públicas, que es su función es cuando está en rojo, todos los vehículos se tienen que esperar su turno para transitar. ¿Y cuál es cuando tienen que circular? Es el verde. Cuando está en verde, todos los vehículos transitan a su rumbo. Ya el amarillo es para tener precaución. Ok, este señal de tránsito se llama alto. Ya lo han de haber visto en cualquier esquina de su casa o esquina de cualquier calle. La señal de tránsito de alto sirve para que los autos se paren y revisen a los dos lados a ver si no vienen otros vehículos. Y si no vienen, pueden seguir su camino. Así que la otra señal es esta, que puede ser señal de peatón, que significa que si está en rojo hay un camino de líneas y nosotros tenemos que pasar sobre ella, ya que los carros están estacionados ahí para que nosotros podamos cruzar. Y esta es una señal de tránsito que ustedes ven cuando viajan con sus papis y mami, que es que hay un restaurante cerca. ¿Por qué dice eso? Porque está el trinche, el cuchillo y la cuchara, que dicen hay un restaurante cerca y podemos ir a alimentarnos, ya que si no llevamos comida en nuestro vehículo. Así que esta otra señal es de una gasolinería. Esto significa que si ustedes van en el camino y ven ese letrero, significa que hay una gasolinera muy cerca y podemos echarle combustible a nuestro vehículo. Y la otra es esta señal de tránsito, que significa de que un peatón está corriendo hacia una puerta.
¿Por qué está corriendo hacia una puerta? Esa se llama salida de emergencia, que se encuentra en todos los centros comerciales por si hay algún robo o está temblando. Esto sirve para que nosotros nos protejamos y corramos hacia una puerta de apoyo para salir a la calle. Así que este chaleco es muy importante que los conductores lo lleven. ¿Por qué es muy importante que lo lleven? Porque de noche cuando circulan las motos o carros, es muy importante que las personas se lo pongan. Porque ya que en estas rayas se encuentra una luz muy brillante, que los coches la pueden ver. Pero si no lo llevan, no pueden ver el chaleco con sus líneas y pueden causar accidentes en las rutas. Pero también es muy importante que si van en moto, lleven su casco, ya que el casco protege nuestra cabeza. Es muy importante que lo lleven, ya que el casco es muy útil para las personas que transitan en moto o que transiten en una bicicleta. Así que, mis niños, es muy importante que su papi o mami, si salen en su moto o de noche, tienen que usar el chaleco. Y si salen de día, tienen que usar su casco. Por si hay algún accidente o ocurre un accidente, su cabeza esté protegida. Así que, ¿qué te parece si cantamos una canción sobre el tema? A mí me encantaría mucho. Así que me voy a poner mi chaleco para cantar la canción. Ok. A la cuenta de tres vamos a cantar nuestra canción. A la una, a las dos y a las tres. Son los semáforos con luces de colores. Evitan accidentes, ayudan un montón. Oh, también hay señales que son fundamentales, redondas, triangulares, de fácil comprensión. Observamos con mucha precaución, son los semáforos con luces de colores. Evitan accidentes, ayudan un montón. Siempre que vamos subidos en un coche, hay que ponerse bien el cinturón, el casco en la cabeza. Si monto en bicicleta, es fundamental para nuestra protección. Rojo nos para. Verde circulamos, amarillo observamos con mucha precaución. Son los semáforos con luces de colores. Evitan accidentes, ayudan un montón. Muy bien. Ahora que ya realizamos nuestro tema del día de hoy y cantamos, al parecer esto es todo, mis niños.
Espero que les haya servido de mucha ayuda y saben que es para mí un placer haberles impartido el tema de hoy. Espero que tomen muy en serio y en práctica las señales de tránsito, ya que es muy fundamental para nosotras las personas y para los niños. Se me cuidan mucho, los quiero y no se preocupen que juntos saldremos adelante. ¡Adiós!